Vale, ahora. ¡De vuelta a Cefo! ¡De vuelta a Cefo, eh! Puede que hayan dado con una tumba, Cefo. No perdamos tiempo. Ah, lástima. Un soldado de SO habló sobre un juego jugoso. Unos créditos extra no hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. ¡Ah! ¡Esos patanes! Los oiré acercarse a un parsec de aquí. Que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro, lo sé. Tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado, no es un problema. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. ¿Recibes algo? Nada nuevo, pero sigue siendo un riesgo. No creo que tengamos elección. Siempre hay elección. Pero las personas que el Imperio ha abandonado, destruido y controlado, dependen de nosotros. De ti, Cal. Lo sé. Me alegro de que estéis de mi lado. Y te ayudaremos. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. Es la única forma de vencer. Nunca viniste aquí con Córdoba, ¿no? No. Pero eso no significa que no fuese a otras expediciones. Iba siempre detrás de un misterio u otro. Me imagino. Por lo que he visto, hay mucho que aprender de los Cefo. No solo de ellos. A Córdoba le fascinaban las formas en las que las sociedades antiguas percibían la fuerza. Algunas siguen existiendo. ¿Jedi aparte? Hay muchas percepciones diferentes de la fuerza, Cal. Córdoba creía que era importante estudiar todas. El saber no ocupa lugar, ¿verdad? Menos mal que tenemos un buen piloto. La tormenta sigue. Gris es una joya de piloto. No hace muchas preguntas, pero podemos confiarle en nuestras vidas. ¿Estás segura? ¿Habéis visto mi cuchara buena? ¡Au! Creo que todo irá bien. Lo estás haciendo bien, Cal. Gracias. Espero que pienses en algo bueno. Diría que sí. No sé tanto sobre culturas antiguas como Siri y tú, pero sé que mi bisabuela era muy vieja, muy sabia y básicamente lo sabía todo, así que... Así que no es mala idea aprender del pasado. Vale ya, de consejos gratis. Estoy cansado y tengo hambre. ¿Has ganado alguna apuesta? Pues claro. Es una gozada. ¿Y qué pasa cuando pierdes?
No lo gozas tanto. Pero creo que mi suerte va a cambiar. Hola, Gris. Bueno, ¿has desenterrado algún tesoro, Cefo? No, no vinimos a saquear tumbas. Pero he visto otra cosa. Un Venator se estrelló en el lago. ¡Ja! ¿Un Venator? Los fabrican a conciencia. No es sencillo derribarlos. No sé qué provocó el accidente, pero sé que una Jedi y su Padawan iban a bordo. ¿Una Jedi? Te traerá duros recuerdos. Se perdieron muchas vidas. ¿Cómo pudo la Orden ignorar tal peligro? ¿Qué? Puedo pronunciar Cefo. ¿Quién dice que no? Tampoco hay soldados de asalto. Habrán ido a buscar la tumba. Eso es bueno para nosotros, pero las cuevas estarán a rebosar. Haré lo que pueda para vigilar sus movimientos. Aquí hay algo que no encaja. El Imperio no da su brazo a torcer. Sí, yo también lo creo. Tened cuidado, ¿vale? Tú también. ¿Es por ahí? Vale. ¿Después de las locuras que hemos hecho? Pues claro.
tengo otro ataque. ¿Soy el último? No perderé la concentración, Jedi. ¿Te importa hacer una sobrecarga? Calavera de los Cefo. Parece que murió en una catástrofe hace años. Thank you.
ayuda. Causado graves daños en el acorazado separatista. Por desgracia, nuestra nave está en el mismo estado. A pesar del daño, recomiendo que sigamos hasta el final, juntos. Ya sabe que yo no soy de los que se retiran. Vamos, BD. Tampoco nos va tan mal.
Movimiento repentino y previsto. Escáner es fallando. ¿Te importa hacer una sobrecarga? Estoy bien, comandante. Y Marsev, ¿dónde está mi padawan? Mis hombres buscan en los restos. Lo encontraremos. Me está llegando una transmisión, seguramente del escuadrón. Ah, espera, es el canciller supremo. Vamos, BD.
Vamos, bebé. Creo que nos acercamos. Ya he notado antes esta sensación en el estómago. Pensaba que era la comida de Gris. Es cada vez más fuerte. Cuanto más cerca, peor me siento. No puede ser bueno. ¡No te quedes atrás! Thank you.
insustancial. ¡Dadle otra vez! Inmovilizando al enemigo. ¿Te sigues resistiendo? Insensato. Los sistemas fallan. Incompetente. Movimiento repentino imprevisto. ¿Quieres subir por una tirolina? Este motor podría servir. ¿Qué te parece? Habrá otra entrada a la tumba. Bebé, vamos. En marcha, bebé.
masiva no autorizada. ¿Qué es eso? ¡Apartaos de él! ¡Abrid fuego! Tus posibilidades de sobrevivir son pocas. Muy pocas. Los sistemas fallan. El intruso elude los golpes. Te sigue resistiendo, insensato. Operación controlada. Gracias, BD. Herramientas abandonadas. Solo querían encontrar reliquias. Les daba igual la historia que hay aquí. Nuestros esfuerzos y entraremos, oficial Crane.